detergente que la lejía. El detergente lava, la lejía destiñe. Oh, no te estoy diciendo que te bañes todos los días con lejía. Aunque más baratito te salía que el tratamiento ese. Y el papel de lija, da el mismo resultado. Sí, ya lo sé, queda lo mismo, blanco que negro, pero desteñí. Oye, lo que sí te recomiendo para lo que tú ya sabes es una loción desinfectante. Bueno, como te sobas tanto cuando cantas, yo creía que era otra cosa. Ay, hijo, perdona. Bueno. Adiós. ¿Con quién hablabas hoy? Con Michael Jackson. Ah, me tiene negra. Tu mañana está insoportable. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Pedrito. Mami, hoy estoy castigado hasta las 8. Así me gusta, hijo, que te portes mal, como hacemos todos. ¿Y se puede saber por qué estás castigado? Por hacer trampa en un examen. Muy bien hecho, hijo. No, si el que hizo trampa y copió de mí fue mi compañero. Yo estaba empolladísimo. Buenos días. Buenos días, papá. Qué vergüenza. El día menos pensado le dan un diploma a vuestro hijo. ¿A quién le van a dar un diploma? A este primo. A este primo tuyo. No desayunes como los pavos, hija. No tengo más remedio. Hoy me toca patrullar en la avenida de la Albufera. Me voy. Adiós. Adiós. Ah, avenida de la Albufera, ¿eh? Mucho proteger a los ciudadanos de la periferia de los chorizos y a los del centro nos dejáis a merced de la chusma. No, tío. También va a haber patrullas en Cibeles por lo de la manifestación. Y en la Puerta del Sol. Ah, la Plaza España es otro punto conflictivo. Hay muchos timadores por allí últimamente. Bueno, me voy al hogar del pensionista un ratito. Espera, abuelo, yo te llevo, que me vienen a buscar en el coche. No, hija, no te molestes. ¿Sí? Es para ti, tu jefe. ¿Sí? Ah, don Cosme, el tráfico fatal. Sí. Han dicho en la radio que la Cibeles va a estar congestionada. Y la Puerta del Sol también, sí. Luego parece, creo que va a haber un... va a haber un atasco monstruoso que empieza en la avenida de la Albufera y llega hasta la Plaza de España. Bien, hasta luego. Adiós. Enseguida estoy en la oficina. Adiós, don Cosme. Va, escúchame, Andrés. Don Cosme. Esa información que le saca tu sobrina es unas que... cuatro tonterías. Pero, don Cosme... ¡Chita la boca, princesa de Galanzaro, ¿eh? A partir de hoy, seré yo el que le sonsaque a Lolita. Y atento, ¿eh? A ver si aprenden algo alguna vez. Pero, don Cosme... Ya sé que me llamo don Cosme. ¡Pero esto no puede seguir así! Porque si no, sobreviene la catástrofe. ¿Y sabe lo que pasa? Se sobreviene la catástrofe. ¡Finiti, tutti finiti! ¡Capú! ¡Cadavere! ¡Montaña de cadavere! ¡E a te! Te faccio come una gallina, eh? Papà! Arrivo te! Però Cosme, con la gripe che hai, podia ponersi una mascarilla. Mi Andrés. Mm? Gli ojitos. Gli ojitos.